Hoy vamos a empezar una serie, miniserie, dedicada al viaje del Papa a Irak. Vamos a analizar, a mostrar prácticamente todo lo que aconteció al respecto, pero no ya en el viaje, sino desde antes del viaje. Hoy precisamente en esta primera conferencia nos vamos a centrar en eso, lo que aconteció antes de ese viaje. Veremos declaraciones muy importantes, pero sobre todo, estad muy atentos porque vais a conectar este tema y ya lo veréis cómo, con los de preparando el gobierno mundial, con estas últimas conferencias que estuvimos mostrando sobre catolicismo e islam, con un nexo de comunión, ¿lo recordáis? María. Pues hoy vamos a ver bastante sobre eso, pero bastantes otras cosas más. Y próximamente las siguientes quedarán todo el trayecto del Papa allí, todo lo que hizo y también cuando regresó, porque hay palabras que no podemos dejar desapercibidas. Desde luego, este viaje no fue para nada en balde y lo vamos a comprobar. Vamos a empezar. Pues, sobre todo, fijaos en la portada, porque hubo una imagen que se repitió y es la que tantas veces llegamos a mostrar: como el Papa también en Irak mostró la cruz quebrada. Sí, ese símbolo satanista del siglo VI y que tantos católicos ignoran que es así. Pero bien, vamos directamente a qué aconteció cuando hubo ya la publicación de que iba a hacer ese viaje. Irak cree que la visita del Papa es un mensaje contra el extremismo. Era noticia del 7 de diciembre del 2020. El presidente iraquí, Barham Saleh, afirmó este lunes que la histórica visita que el Papa Francisco hará a Irak el 5 de marzo de 2021 es un mensaje para apoyar a la población y reafirmar la unidad de todos contra el extremismo. Esta histórica visita a Mesopotamia, la tierra de los mensajeros y santos y el lugar de nacimiento de Abraham, el padre de los profetas, será un mensaje elocuente para apoyar a los iraquíes y afirmar la unidad de la humanidad en su aspiración a la paz, la tolerancia y hacer frente al extremismo, afirmó en árabe en su cuenta de Twitter. Mirad ya con estas palabras lo importante de lo que vamos a significar ahora. Primero de todo, Sí, era una visita histórica a Mesopotamia, lugar del nacimiento de Abraham, considerado, dicen, el padre de las tres religiones monoteístas, judaísmo, islamismo, cristianismo. Pero a su vez, esto tiene aún más importancia porque, mirad, iba a afirmar la unidad de la humanidad, por tanto, fraternidad. Una vez más sale ese concepto y lo vamos a ver a lo largo de toda esta conferencia y de todo el resto de conferencias que irán sobre esta visita del Papa a Irak. Pero fijaos la importancia, aspiración de paz, tolerancia, pero también hacer frente al extremismo. Y esto es sumamente importante porque lo que estamos notando y lo veremos claramente a lo largo de estas conferencias es que habrá un mundo islámico que se va a juntar con el papado, sí, con el catolicismo. Se van a mantener unas relaciones muy cordiales y andarán en ecumenismo interreligioso. Pero a su vez, unos y otros arremeterán contra los extremistas. ¿Sabéis a quién hace referencia, no? Al Islam radical, no, más que radical. Extremo. ...que causa estragos... ...por tanto, ya va quedando claro el panorama profético una vez más... ...todos aquellos que no vayan en consonancia con ese ecumenismo interreligioso... ...van a recibir los ataques del Rey del Norte... ...Papado, más quien, Estados Unidos y aliados... ...es la forma de encauzar a todo el mundo... ...para preparar ese gobierno mundial... ...dicho esto, sigamos mirando... ...lo que vais a ver aquí... Y ya os digo que voy a leer básicamente las partes que veis siempre en recuadro en rojo. Todas las noticias prácticamente están marcadas en una franja roja, por si queréis verlo, porque son interesantes, pero lo destacable está sobre todo en estos cuadros. El artículo continuaba diciendo, sin embargo, en su mensaje de inglés no hizo referencia al extremismo, sino a los valores de justicia y dignidad. Curioso, esos cambios de conceptos. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, anunció hoy la visita del Papa a Irak del 5 al 8 de marzo de 2021 en su primer viaje al extranjero desde que comenzó la pandemia de la COVID-19. Se habían interrumpido todos los viajes, ya lo recordaréis. Dijo que el Papa visitará Bagdad, la llanura de Ur, ligada a la memoria de Abraham, la ciudad de Erbil, capital de la región autónoma a kurda, así como Mosul y Karakosh en la llanura de Nínive. Mosul fue la capital en Irak del autoproclamado califato por el grupo yihadista Estado Islámico, que ocupó una de las ciudades más importantes del país desde 2014 hasta que fue derrotado en julio de 2017. La población cristiana de Irak fue una de las más castigadas por la erupción del grupo extremista y huyó, sobre todo, a zonas del Kurdistán iraquí. Todos recordamos... Esas guerras que estaban profetizadas ya en Daniel 11 versículos finales. Y eso aún sigue permaneciendo. Vistos estos antecedentes, sigamos viendo qué más nos llegaban a decir. La visita del Papa Francisco a Irak ya tiene su lema inspirado en el título de su última encíclica. No falla. El patriarcado caldeo ha definido el viaje del pontífice como una oportunidad providencial para hacer una peregrinación de conversión y un retorno a nuestras primeras fuentes. La expresión de Jesús, sois todos hermanos, extraída de un versículo del Evangelio de Mateo, pero no os hagáis llamar maestro porque uno solo es vuestro maestro y todos sois hermanos, Mateo 23.8, ha sido elegida como lema oficial del viaje del Papa Francisco a Irak programado del 5 al 8 de marzo de 2021. Las palabras de Jesús, escritas en árabe, enmarcan el logo de la visita, dado a conocer por el patriarcado caldeo y también se refieren intencionalmente al título de la última encíclica del Papa Francisco, Hermanos Todos, ya sabéis, Fratelli Tutti. Y aquí abajo veis precisamente ese logo que llegaron a hacer. Fijaos que además, aparte de la bandera vaticana y la de Irak, hay un animal, cual una paloma blanca, para variar. Una oportunidad providencial para un retorno a nuestras primeras fuentes. En el logo, sobre fondo blanco, aparece la foto del Papa Francisco saludando, junto al dibujo estilizado del mapa del país atravesado por los ríos Tigris y Éufrates. La imagen de una palmera y la paloma blanca sobrevolando las banderas del Vaticano y la República de Irak, portando la rama de olivo, símbolo de paz completan el gran simbolismo del logo, desde luego, gran simbolismo del logo, sin duda. Hace un mes, en un mensaje dirigido a los cristianos y a todos los iraquíes, el patriarca caldeo Luis Rafael Saco había escrito que la anunciada visita apostólica del Papa Francisco a Irak será para los iraquíes bautizados y para todo Oriente Medio una oportunidad providencial para hacer una peregrinación de conversión y un retorno a nuestras primeras fuentes, y anunciar con más entusiasmo la salvación prometida en el Evangelio en beneficio de todos. Por ello, añadió el patriarca, todos estamos llamados a que esta circunstancia propicia no pase sin dejar huella en nosotros, en nuestra Iglesia y en nuestro país. Indudablemente, la huella ya está allí y aún tendrá consecuencias, ya lo iremos viendo. El patriarca caldeo pidió rezar la oración por la visita del Papa. Era noticia del 15 de enero, ya de este 2021. La oración, cuyo texto fue difundido por los canales oficiales del patriarcado, pide al Señor Dios nuestro que conceda al Papa Francisco las condiciones de seguridad y salud para que pueda llevar a cabo con éxito esta esperada visita. Ya veremos sobre el tema de salud más al respecto, sobre todo en la última de esta serie de conferencias dedicadas al Papa Irak. La oración también invoca la bendición divina sobre las intenciones perseguidas por el Papa de promover el diálogo y la reconciliación fraterna, aumentar la confianza, consolidar los valores de la paz y afirmar la dignidad humana, especialmente para nosotros los iraquíes, testigos de hechos dolorosos grabados en nuestras vidas. Fijaos, fraternidad irá saliendo por todos lados. La oración concluye pidiendo la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, y confía su cuidado materno la visita del Papa Francisco para que el Señor nos conceda la gracia de vivir en plena comunión nacional, cooperando fraternalmente para construir un futuro mejor para nuestro país y sus ciudadanos. Amén. Una vez más, la Virgen María o el papel que le dan a la Virgen María, veréis que es un continuo a lo largo de toda esta conferencia y de las que vendrán. Eso sí, acompañado todo de fraternidad. Recordemos lo que os he dicho, las conferencias de Preparando el Gobierno Mundial sobre María. COVID-19, a días de la visita del Papa, Irak detecta una variante más contagiosa. Era noticia del 15 de febrero ya de este año. ¿Ya todo el mundo pendiente de... ¿Será posible ese viaje entonces? Esta era noticia ya del 16 de febrero. Irak, el párroco, párroco de Caracois dice, la visita del Papa será una medicina. Hay expectativa en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la ciudad iraquí por la llegada de Francisco el próximo 7 de marzo, donde la comunidad cristiana se ha restablecido al término de la larga ocupación del Estado Islámico. Mientras tanto, en Erbil, un ataque aéreo alcanza la base internacional y se percibe claramente que la guerra sigue siendo una amenaza. Fijaos, Inmaculada Concepción. En Erbil, en el norte de Irak, la milicia chiita, Guardianes de la Sangre, reivindicó el lanzamiento de cohetes que durante la noche impactaron en la zona situada entre el aeropuerto y la base de las fuerzas de la coalición internacional y causaron la muerte de, una, de un contratista civil y heridas a por lo menos cinco personas. La indignación fue expresada por el recién nombrado secretario de Estado estadounidense Anthony Blanken y los aliados de Washington. Curioso, ¿eh? ¿Cuántas veces decimos, Estados Unidos y sus aliados forman parte del rey del norte? Mira por dónde. Aquí ya nos lo dicen claramente, Washington y aliados. El atentado se produce a pocas semanas del viaje del Papa al país. El 7 de marzo, Francisco estará en Caracosh para reunirse con la comunidad cristiana en la iglesia de la Inmaculada Concepción, reconstruida tras su destrucción por el Estado Islámico. La ciudad iraquí se está preparando para esta visita, explica el padre George Jaola, párroco entre los organizadores del viaje. Nos estamos preparando quizás de una manera muy sencilla, ya que el Papa Francisco es sencillo en su relación con la gente, pero con gran seriedad. Ayer mismo tuvimos el encuentro de jóvenes que están practicando para recibir al Papa con canciones y se están preparando espiritualmente para recibirlo. También estamos preparando la iglesia porque fue destruida y quemada. La restauración se inició hace unos meses y estamos en la fase final de los trabajos que también abarcan el interior. Siempre hemos seguido, desde que comenzó de nuevo la guerra en Irak, la suerte de los cristianos en el país. ¿Qué significa tener al Papa entre ustedes después de tantas pérdidas y tanto dolor causado por el yihadismo del Estado Islámico? Le preguntan. Ciertamente, la visita del Papa a nosotros es como un remedio para los acontecimientos que se produjeron antes. Donde había violencia, hoy llega la paz. Llega una autoridad que habla tanto al ámbito político, como al eclesial. Y nosotros necesitamos esto. Así que la venida del Papa es para nosotros una especie de medicina. Con él aquí podremos ciertamente entender su mensaje en profundidad. Qué interesante, ¿eh? porque si supieran quién lió todo eso en Irak, quizás no esperarían que ahora llegara la paz cuando él mismo y otros, apoyando, generaron la guerra. Pero eso seguramente hasta ellos lo ignoran. La Iglesia de la Inmaculada Concepción había sido destruida por los yihadistas. En este sentido, ¿qué significado tiene encontrarse con el Papa justo dentro de este edificio sagrado y herido y volver aquí a celebrar? Ya veis, la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Es un signo de la tenacidad que tenemos y de la tenacidad de la Iglesia en todo el mundo. Apoyar a una comunidad duramente golpeada, incluso restaurando un edificio, es un signo muy importante y significativo porque seguramente esta iglesia fue quemada deliberadamente para dar un mensaje a este pueblo. No deben estar aquí. Volver con el Santo Padre aquí significa mucho y refuerza nuestra existencia aquí. Significa volver a las raíces de nuestra historia y de nuestra fe y nos dice que la iglesia universal representada por el Santo Padre está con nosotros. En muchas partes de su país todavía hay guerra. Estas son las noticias de las últimas horas. En general, ¿cuál es la situación en Caracol? ¿La ciudad está pacificada? ¿Cómo se vive ahora el día a día? Desde que la ciudad fue liberada el 23 de octubre de 2016, no ha habido signos de violencia y por eso hemos vuelto a nuestras casas. El clima es muy tranquilo y pacífico porque los cristianos de la ciudad somos mayoría y sembramos lo que tenemos, así que las cosas positivas son más que las negativas. Aunque la visita del Papa es a Karakosh, donde la mayoría de los fieles son católicos sirios, invitamos a toda la llanura de Nínive a participar en este evento. A los cristianos de todos los pueblos, de todas las iglesias que existen, ortodoxos, católicos, caldeos. Todos serán aquí invitados a participar y gozar con nosotros en este momento. ¿Existe el riesgo de que no pueda asistir a estos encuentros debido a la pandemia? Y mira la respuesta. Y estad atentos a la respuesta por lo que veremos más adelante en esta conferencia y en las siguientes. También estamos trabajando en ello. La gente quiere respetar las normas sanitarias para reducir el contagio y no dejar que esta amenaza bloquee la llegada del Papa. Desde luego tenemos muy presente este problema. Pues ya veréis lo presente que lo tuvieron a lo largo de estas conferencias. Pero bien, sigamos. Noticia del 18 de febrero. El Papa Francisco viajará a Irak en medio de múltiples crisis y desafíos en el país. El viaje del Papa Francisco a Irak, programado del 5 al 8 de marzo, se dará en un momento en el que el país enfrenta muchos desafíos políticos, socioeconómicos y de seguridad que el embajador de la Unión Europea considera una situación muy crítica. El 16 de febrero, el embajador de la Unión Europea en Irak, Martin Hutt, se dirigió a otros diplomáticos en el lanzamiento virtual del informe Irak, una hoja de ruta para la recuperación realizado por el Atlantic Council, organización que congrega a unos a expertos estadounidenses en el área de los asuntos internacionales. Durante el encuentro, HAT, orador principal del lanzamiento del informe, dijo que Irak se enfrenta actualmente a múltiples desafíos graves agravados tanto por la situación del COVID-19 como por un entorno regional inestable. Quisiera enfatizar la absoluta y primordial necesidad de que la economía iraquí se reforme y de que los ciudadanos iraquíes comprendan esta necesidad. Vemos esto como una, si no la prioridad para el país, señaló. Por tanto, a partir de aquí debería haber un cambio económico y todos deberían involucrarse. Y dado que Irak se enfrenta a múltiples crisis políticas y socioeconómicas, esta puede ser la última oportunidad para lograr lo que inevitablemente debe ser un modelo económico completamente nuevo para Irak, indicó. Recordemos que ese modelo económico completamente nuevo va a ser el gran reseteo para todo el mundo. ¿eh? Hadd se refirió específicamente a la necesidad de diversificar, crear oportunidades de inversión y reactivar el sector agrícola, a la vez que se reduce drásticamente el gasto en otras áreas, como por ejemplo los salarios del gobierno. Además, mencionó la actual disputa entre los gobiernos de Bagdad y Erbil como un potencial obstáculo para la, lograr la reforma económica. Ya veis eh, que todos estos datos se dan porque además hay mucha población, el 60% de los iraquíes, que tienen menos de 25 años. Están desempleados o poco ocupados, empobrecidos, aburridos y resentidos, y además traumatizados por una guerra casi constante. En fin, ya veis la situación que había en Irak cuando el Papa fue allí y que sigue estando aún. El 10 de febrero, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vladimir Boronkov, el jefe de lucha contra el terrorismo de la ONU, dijo que la amenaza que representan los combatientes terroristas del Estado Islámico está aumentando de nuevo. Pues atención a esto, porque si están aumentando de nuevo los conocidos como ISIS. Ya sabéis qué significa eso, que se va a recrudecer la guerra en esos lugares. Cuidado con esto, ¿eh? porque cuántas veces hemos dicho que desde 2001 se está cumpliendo la profecía de Daniel 11, versículos del 40 al 45, pero aún no ha llegado a su fin. Aún estamos en ello y llegará prácticamente hasta el final. Y eso debemos conocerlo. Pues bien, sabiendo eso, ya podemos esperar. ...que puede ocurrir una vez más en esas zonas. Esta noticia era del 25 de febrero. Monseñor Paolo Vizzetti, obispo de Anatolia... ...habla sobre el viaje del Papa a Irak. La publicación italiana Toscana Oggi... ...recoge las declaraciones de Monseñor Paolo bizetti ...vicario apostólico en Anatolia, Turquía... ...sobre el inminente viaje del Papa Francisco a Irak... ...del 5 al 8 de marzo... ...el cual define como un acontecimiento histórico para consolidar los intereses de paz, libertad religiosa y convivencia civil, que comparten tanto cristianos como musulmanes. Y ahora ya vamos viendo cómo va conectando todo, ¿no? El éxodo de los cristianos tiene dimensiones bíblicas, epocales. Con Saddam Hussein había casi un millón y medio. Hoy se reducen a unos 300.000 según las mejores estimaciones. Además de la guerra, se ha producido el desafortunado intento del ISIS de establecer un Estado Islámico fundamentalista, financiado y apoyado por las potencias vecinas y armado también por Europa. Es triste decirlo, pero es así. Los cristianos que quedan hoy en día, después de haber terminado la persecución activa, no están en buena situación y nos informan de una vida muy difícil para la población en general y en particular para ellos. Por tanto, Recordad, un millón y medio de cristianos había con Saddam Hussein. Mira por dónde lo derrocan cuando gozaban de una buena libertad dentro de todo. Y eso lo hemos visto a lo largo de años, muchos analistas lo han confirmado. Y lo derrocan y los cristianos lo pasan fatal. Hasta el punto en que muchos tienen que emigrar, muchos son muertos y ya veis la cantidad que quedan. Pero, dato extraído de los propios católicos, llegan a decir que esas potencias como ISIS y demás están armadas por Europa. Y claro, esto es muy grave, ¿no? Porque pintan hablar mucho de paz y después resulta que lo que hacen es generar guerra. ¿Por qué? Por recursos, claro, ya lo sabéis: petróleo, gas y tantas cosas más. Y todo esto para disputárselo a Rusia y China, evidentemente. Por eso pasó lo que pasó, ya lo hablamos en su momento hace años. Desde luego, las cosas no pasan porque sí. Ahora, también es curioso que aquí no digan nada de cómo el papado estaba invirtiendo en Vareta esa fábrica de armamento. Qué curioso, ¿no? En fin, bueno, sigamos. El otro motivo de este viaje, según explica el Vicario Apostólico en Anatolia, es el interés por el mundo musulmán, esta vez chiita. Esto es sumamente importante. ¿eh? El encuentro en Nayaf con el gran ayatolá al-Sistani sigue al de Abu Dhabi. Son encuentros que son ignorados rápidamente en Europa, no solo por la falta de interés en esta parte del mundo y de la humanidad, sino también porque se consideran un poco utópicos o arriesgados o incluso criticados. Recordad, Fratelli Tutti, ¿dónde fue firmado? ¿Lo recordáis bien? Sí, en Abu Dhabi. Y era el líder de quién, de los sunís, no de los chiitas, de esas dos grandes divisiones del mundo islámico. Allí llegaron a un trato, lo hemos visto en preparando el gobierno mundial. Pues ahora mira por dónde el trato iba con los chiitas. Interesante esto, está yendo a por todo el mundo islámico y todos están cediendo. Y ya habéis visto lo que dicen de los extremistas. Finalmente monseñor Bisetti concluye: Levantar muros y enfatizar las diferencias de identidad parece el único camino posible, según muchos, tanto del lado musulmán como del cristiano. No hay nada más equivocado. Solo conociéndose, solo reuniéndose, solo buscando acuerdos en temas de bien común, como la paz, la libertad religiosa, la convivencia civil, etc., se puede esperar desarmar el apoyo a menudo solapado de las fuerzas extremistas el Papa y los que lo siguen se sitúan en una línea profética, vaya línea profética, sí, pero desde luego profética del modo más absoluto, si conocemos bien la profecía bíblica, porque son los que la lían para después intentar o mostrar dar una solución, pero ya veis todo lo que va acompañado de esto. El ecumenismo interreligioso es la clave para que el papado coja el poder no solo ya en Europa, sino a nivel mundial, con el apoyo de Estados Unidos. Recordad siempre el Rey del Norte, brazo espiritual y brazo militar. Y funciona a la perfección, ¿eh? tristemente funciona a la perfección. Vamos a ver ahora un vídeo sobre el viaje apostólico del Papa a Irak. Es interesante lo que comentan. Pues ya habéis visto, nos decían directamente este relato que el Papa está llevando de la humanidad, un, un nuevo humanismo. Y como verdaderamente, si antes iba con los sunís o sunitas, ahora va con los chiitas, ¿para qué? Para conseguir una hermandad, una fraternidad. Y una vez más, el Papa no iba solo un ida y vuelta prácticamente rápido, sino que iba a pasar tres noches ahí con lo cual le daba tiempo a visitar bastantes lugares de Irak que verdaderamente tenían una connotación especial y lo vais a ir viendo a lo largo de estas conferencias. Vamos a ver ahora otro vídeo, también una entrevista ahora al cardenal Leonardo Sandri, donde también nos dice cosas interesantes. Esta entrevista ha dejado tres perlas impresionantes. Una de ellas es que el Papa Juan Pablo II fue a, a tratar con Saddam Hussein para evitar la catástrofe. La catástrofe, ya sabéis, el ataque allí, y bueno, no dio resultado, dicen. En fin, sería que iba a advertir de lo que le iba a pasar si no pasaba por el aro o, o en qué consistía eso. Y además, sabiendo que ellos mismos han sido los promocionadores máximos, los promotores máximos, junto a Estados Unidos, de todos estos conflictos. Y tanta gente ignora eso, tristemente. Pero después nos ha dado otra perla y es que el Papa con Fratelli Tutti deja prácticamente una constitución para el mundo entero, sí, a nivel mundial, en la cual va a servir para preparar esos cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia, la paz, etcétera, etcétera. Es impresionante, porque la profecía bíblica no dice que eso sucederá jamás hecho por mano del hombre por más esfuerzos intencionadamente buenos, entre comillas, que haga. Eso va a suceder después, después de 3.031, no 2.031 que es cuando vuelve Cristo, sino mil años después, cuando Satanás y sus ángeles y todos los impíos terminen como van a terminar de mal. Y después habrá la recreación de la tierra y de los cielos. Pero no sucede ahora porque un papa vaya haciendo cosas aparentemente buenas arriba y abajo y dejando un fratel y tuti para todos. Y la tercera perla era esto, hablar de esta fraternidad a nivel eh, tan importante entre cristianos, musulmanes y el resto del mundo. En fin, una vez más, cómo están moviendo todo, pero además cómo están tergiversando la palabra de Dios para hacer que algo profético futuro... Sea algo profético en breve y totalmente falsificado, un plagio burdo de lo que es la palabra de Dios en verdad. Y tanta gente por no estudiar la palabra de Dios, la Biblia tragándose el anzuelo. Bueno, vamos a seguir. No es buena idea. Viaje papal a Irak preocupa a expertos. ¿Por qué? Pues ya os podéis imaginar, COVID-19 es, es algo que estaba en boca de todos. No era buena idea que fuera allí, pero ya veis, todos estaba preparando pancartas por todos lados en, en Irak para esperar precisamente esa llegada del Papa. En una entrevista telefónica, Madani señaló que Oriente Medio es conocido por su hospitalidad. Y advirtió que el entusiasmo entre los iraquíes por recibir a un líder dialogante como Francisco a una zona del mundo abandonada y desgarrada por la guerra puede provocar violaciones involuntarias de las medidas de control contra el virus. Claro, ya veis, pueden haber esas violaciones de medidas de control contra el virus, pero involuntariamente. ¿Por tanto eso se podía controlar? ¿Tanto rollo con el control? Bueno, esperad. Esto podría provocar situaciones poco seguras o eventos supercontagiadores, advirtió. El doctor Barat pancania experto en enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, se mostró de acuerdo. Es una tormenta perfecta para generar muchos casos que no podrás gestionar, señaló. Los organizadores prometieron imponer el uso de mascarillas, distanciamiento social y límites de aforo en eventos papales. Con la posibilidad de aumentar los lugares donde se pueden hacer pruebas diagnósticas según los funcionarios iraquíes. Por tanto, sí, iban a imponer, y así lo prometieron, uso de mascarillas, distanciamiento social, límites de aforo en los eventos papales. Sí, pues ya veréis, ya veréis. Paciencia. El Vaticano ha tomado sus propias precauciones. El Papa de 84 años, su séquito de 20 personas y los más de 70 periodistas que viajarían en el avión del pontífice están vacunados. Pero no es el caso de los iraquíes, que se reunirán en el norte, el centro y el sur del país para asistir a las misas oficiadas por Francisco en espacios abiertos y cerrados, escuchar sus discursos, asistir a sus plegarias y organizar las logísticas de un viaje complicado. Y los científicos señalan que ese es el problema. Estamos en medio de una pandemia global y es importante transmitir los mensajes correctos, dijo Pancania. Los mensajes correctos son cuantas menos interacciones con otros seres humanos, mejor. También cuestionó la imagen que da una delegación vaticana vacunada cuando los iraquíes no lo están. Y señaló que los iraquíes solo se arriesgarían a asistir a actos de esa clase porque el Papa estaba allí. En palabras dirigidas a las autoridades vaticanas y los medios, incluso periodistas de AP, dijo, todos ustedes están protegidos de una enfermedad grave, de modo que si se infectan no van a morir, pero la gente que vaya a verles podría infectarse y podría morir. Interesante, ¿eh? el Papa con tantas medidas en el Vaticano, que no hacía discursos con gente ni nada parecido y va a Irak, y sí, sí, uy, habrán unas medidas eh, fantásticas, sabiendo el riesgo que se corría, teóricamente, por todo lo que nos están diciendo, ¿no? Y mira por dónde, ya veréis como todo eso, palabras llevadas por el viento. Todos vacunados, sí, los de la delegación vaticana, los periodistas también, los iraquíes, ¿no? ¿Y qué iba a hacer? Pues que toda la gente de Irak que quisiera seguir al Papa, no todos eh, se conformarían por verlo por televisión o escucharlo por la radio. Muchos, llevados por esa idolatría sobre su persona, irían a verlo en directo, y ya veréis lo que pasó, cómo no. Bien, aquí vemos también una curiosa imagen, mientras por un lado aparece el Papa y la Paloma de la Paz, pintada en plan grafitis, en paredes, en muros, eh, por el otro lado soldados iraquíes de las fuerzas de seguridad. Francisco ha pedido con frecuencia una distribución equitativa de vacunas y respeto a las medidas sanitarias de los gobiernos, aunque él tiende a no llevar mascarillas. Durante meses ha evitado actos con público, incluso con asistencia controlada y con distanciamiento social, para limitar el riesgo de contagios. Pues ya veréis la situación en Irak. Ya. El doctor Michael Heath, director de investigación en salud global en la Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton, dijo que el número de casos nuevos diarios en Irak está creciendo de forma significativamente en este momento, con unos 4.000 contagios diarios reportados por el Ministerio de Salud, cerca del pico alcanzado durante la primera ola en septiembre. Hit dijo que cualquier viaje a Irak debe incluir medidas para evitar contagios, como el empleo de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social y buena ventilación en espacios cerrados. Esperamos ver estrategias proactivas de control de contagios durante la visita del Papa a Bagdad, dijo. Sí, pues ya las vais a ver ya. Madani, la viróloga de Harvard, instó a los organizadores del viaje a dejar que la ciencia y los datos guíen sus decisiones. Aplazar el viaje o pasarlo a un formato virtual tendría bastante impacto desde un punto de vista de liderazgo global, señaló, porque indicaría que se prioriza la seguridad del público iraquí. Pues ese liderazgo global va a ser que no, al menos desde la perspectiva que esta gente tenía. Y hablo de los científicos. Noticia del 2 de marzo. Cardenal Parolín dice, Francisco lleva la esperanza del diálogo y la reconstrucción a Irak. Irak se prepara para acoger al sucesor de Pedro. El Papa quiere lanzar un mensaje hacia el futuro. Eso es lo que subrayó el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín. En preguntas y respuestas le dicen, hace tres años visitando Irak usted dijo, cristianos y musulmanes están llamados a iluminar la oscuridad del miedo y el sinsentido. ¿Qué significado tienen estas palabras en la víspera del viaje del Papa? Creo que estas palabras conservan toda su relevancia. Recuerdo haberlas dicho en un contexto también alegre porque era la noche de Navidad en la Catedral Caldea de Bagdad, llena de gente, llena de cantos y llena de luz, a pesar del clima sombrío del exterior creo que mantienen su relevancia. Sobre todo están en sintonía con lo que es el lema del viaje del Santo Padre. Todos son hermanos, por tanto, fraternitud. El centro está precisamente en que el Papa quiere lanzar un mensaje hacia el futuro. Hay situaciones y realidades que experimentan un cierto sufrimiento, salvo precisamente donde ha habido persecución, martirio. La propia Iglesia vive una situación de dificultad. Hay que promover el diálogo interreligioso. Las dificultades, sin embargo, pueden superarse si hay buena voluntad y compromiso por parte de todos para unirse y colaborar para reconstruir. Ya veis, diálogo interreligioso es a lo que van, claro. ¿Cuál es la importancia de la reunión con el gran Ayatollah al-Sistani? ¿Otro pilar para el puente de la hermandad? Sí, ciertamente lo creo teniendo en cuenta también que Al-Sistani es una de las personalidades más simbólicas, más significativas del mundo chiita, y teniendo en cuenta también que Al-Sistani siempre se ha pronunciado a favor de la coexistencia pacífica en Irak, diciendo que todos los grupos étnicos, los grupos religiosos, forman parte del país. Esto es muy importante porque va en el sentido y en la dirección de la construcción de esta hermandad entre cristianos y musulmanes, que debe caracterizar al país. Así que es un momento importante y creo que será sin duda uno de los momentos más significativos de la visita del Papa a Irak. No era el, el, uno de los que más, era el que más, evidentemente, por todo lo que llegaba a implicar. Mi deseo es que este momento, esta presencia del Santo Padre, tan esperada, tan esperada desde hace tanto tiempo y deseada, sea realmente un momento de renacimiento, de renacimiento material, de renacimiento espiritual para el pueblo iraquí. Para que esto tenga también repercusiones en toda la región que necesita buenos ejemplos y que esto se realice bajo el signo de la fraternidad, todos son hermanos, es el lema con el que se desarrolla este viaje del Papa. Una vez más, por todos lados, fratelli tutti, no falla. Pero ya veis, para que sea un ejemplo a seguir, lo que van a hacer. Sí. Aquí tenéis, había el programa del viaje apostólico del Papa a Irak que era del 5 al 8, esto era noticia del día 2, y nos decía este dato importante, será la primera vez que un papa visite Irak. El viaje de Francisco busca reconfortar a la minoría cristiana diezmada por los conflictos y la dureza de la vida y tender la mano al Islam chiita. Clarísimo, ¿no? El primer papa que vio a visitar Irak. El Papa sobre su viaje a Irak y era noticia del 3 de marzo no se puede decepcionar al pueblo iraquí. ¿Por qué dijo esto? El pontífice recordó que el pueblo iraquí nos espera, como ya esperaba San Juan Pablo II, a quien se le prohibió ir. Por eso exhortó a toda la Iglesia a implicarse en el viaje por medio de la oración, para que se pueda hacer bien, porque no se puede decepcionar a un pueblo por segunda vez. Pasado mañana, Dios mediante, viajaré a Irak para una peregrinación de tres días. Desde hace tiempo deseo reunirme con aquel pueblo que ha sufrido tanto y encontrarme con aquella iglesia mártir. En la tierra de Abraham, junto con otros líderes religiosos, daremos otro paso adelante en la fraternidad entre creyentes. Os pido que acompañéis con la oración este viaje apostólico para que pueda desenvolverse del mejor de los modos y que aporte los frutos esperados, fueron las palabras del Papa. Interesante, ¿eh? Juan Pablo II se le prohibió ir. La situación ya sabéis cómo estaba y qué pasó. Estalló la guerra en Irak. ¿Qué cosas? Había habido advertencia antes a Saddam Hussein y pasó lo que pasó. ¿Qué cosas? Y ahora no se les podía volver a decepcionar. Esperaban a un Papa, pues ahora lo iban a tener. Irak es un país de mayoría musulmana en la que los católicos representan solo el uno y medio de la población por ciento y que hace unos años sufrieron la persecución del grupo terrorista Estado Islámico. Dependiendo de la fuente consultada, se estima que en Irak viven entre 400.000 y 600.000 católicos. En el programa del viaje está previsto un encuentro con las autoridades políticas y religiosas del país. Entre los momentos más esperados está el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas el viernes 5 de marzo en la Catedral Sirocatólica de Nuestra Señora de la Salvación. Como siempre, todo centrado en la Virgen. Pero los momentos más esperados de este viaje serán los encuentros con los cristianos locales. El domingo 7 de marzo se encontrará en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Caracosh con los cristianos de la llanura de Nínive. Una vez más, Virgen por en medio. ¿Y qué sucedió también? Pues esto, noticia del 4 de marzo. El Lamborghini del Papa Francisco y su viaje a Irak. Todos recordaréis que... Le regalaron al Papa este Lamborghini pintado, ya veis, de blanco y con una estela de dos rayas cruzando el coche en los tonos de la bandera vaticana. ¿Y qué hizo el Papa? Pues ponerlo a subasta. ¿Y qué iba a conseguir con eso dinero? ¿Para qué se destinó? Pues para la reconstrucción de las llanuras de Nínive. Claro. También se dio dinero a la Iglesia Necesitada, a la ayuda a la Iglesia Necesitada, para más proyectos allí en Irak. Y así, como no, con estos fondos la Fundación reconstruyó una guardería que tiene capacidad para 70 niños y un salón multiosos en una iglesia católica dedicada, ¿a quién? A la Virgen María. No falla, ¿eh? Por todos lados. Y lugares donde Isis causó estragos. Claro, era de esperar. Bien, pues con todo esto, además añadían esta cuestión. Estamos felices de terminar el trabajo en el jardín de infancia de la Virgen María, que ayudará y alentará a nuestros hijos a regresar a Bashika y estudiar nuevamente, todo centrado en que en la Virgen no falla. Bueno, sigamos. La historia de la Virgen sin manos que acompaña al Papa en Irak. Noticia del 4 de marzo. Sí, una vez más, fijaos en cada detalle. La Virgen aparece hasta en la sopa. Los católicos iraquíes han pedido al Papa Francisco que bendiga durante su viaje apostólico a Irak una estatua de la Virgen María que fue profanada por el Estado Islámico, ISIS. La estatua mariana... Fue decapitada en la aldea cristiana de Caramles, ubicada entre Mosul y Erbil, durante la ocupación de las aldeas de las llanuras de Nínive por parte del Estado Islámico entre 2014 y 2017. El padre Samir Seer, director de Radio Mariam en Erbil, dijo a la Agencia de Servicios de Información Religiosa de Italia que la estatua permanece sin manos porque fueron cortadas por los terroristas. Dijeron que tampoco tenía cabeza pero luego se recuperó y se volvió a unir. En estas horas se está completando su restauración. Y miradla, aquí tenéis la figura en cuestión. El 7 de marzo el Santo Padre realizará una misa en el Estadio Derbil, de capital del Kurdistán iraquí. Se espera que en esta celebración el Papa bendiga la estatua de la Virgen María. Se cree que este encuentro será la más grande reunión de católicos iraquíes con el pontífice durante su viaje. ¿Y creéis que esto el Islam no lo reconoce? Está dando tributo a la Virgen María. Las autoridades locales de Kurdistán han dicho que 4.500 personas se registraron para la Eucaristía. Se requerirá una tarjeta de identificación especial emitida por la Universidad Católica de Erbil para ingresar al estadio. Medidas de seguridad. Después de la bendición, la estatua regresará a las llanuras de Nínive. La esperanza de los cristianos locales es que la imagen de la Virgen María regrese pronto para abrazar a sus hijos en carambles. y viva la idolatría. Durante su viaje el santo padre también visitará iglesias que fueron blanco de la violencia terrorista islámica. El 5 de marzo el pontífice se reunirá con católicos iraquíes en Bagdad dentro de la Catedral Católica Siríaca de Nuestra Señora de la Salvación, también conocida como Sayyidat al-Nejat. Este templo es recordado porque en 2010 el Estado Islámico irrumpió durante la celebración de una misa dominical y asesinó a unas 50 personas, entre ellos dos sacerdotes, y dejó muchos heridos. El proceso de beatificación de los católicos que murieron dentro de la Iglesia avanzó de la fase diocesana hasta el Vaticano en octubre de 2019. El 8 de marzo, el Papa Francisco visitará la Catedral Católica Siríaca de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Bagdida, también conocida como Karakosh. La catedral fue profanada y quemada por ISIS luego de tomar la ciudad en 2014. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recientemente terminó su restauración. En enero se colocó sobre el campanario de la catedral una nueva estatua mariana esculpida por un artista cristiano local. En Mosul el Papa rezará por las víctimas de la guerra en Irak en la plaza de Hosh al -Biehá la cual está rodeada por cuatro iglesias de diferentes ritos y denominaciones cristianas, católico siríaco, ortodoxo sirio, ortodoxo armenio y católico caldeo, que fueron dañadas o destruidos durante la ocupación de Isis. Ya veis todo con qué centralidad de la Virgen por todos lados. Eso sí, grandes masacres hubieron, eso es bueno, conocido por todos, ¿eh? y muchos lo pasaron, ya veis de qué modo, tan mal, que llegaron hasta, cómo no, Tener que emigrar, pero otros no pudieron hacer ni eso ni emigrar, fueron asesinados. Todo esto, cuando piensas, claro, matan a unos y otros que son cristianos de aquí y de allá, pero todos residentes en ese lugar, una vez más, ¿a qué lleva? Al ecumenismo de la sangre que dice el Papa. Como no importa de qué religión seas, para el Islam extremo, fundamentalista, todo es malo, pues por tanto había que liquidar a todos eso une a esos cristianos una vez más formará parte del ecumenismo que bien trabaja el Vaticano hasta en esto. 4 de marzo Isis masacró a 48 cristianos en iglesia que visitará el papa en Irak ya lo veis aquí tenéis la iglesia como quedó y cómo se ha ido restaurando hasta llegar a este punto que ya se ve también. Según el periodista, la dinámica de la masacre no deja dudas del odio de los terroristas islámicos a la religión cristiana. Los agresores usaban correas explosivas, disparaban y tiraban bombas gritando, se irán todos al infierno mientras nosotros al paraíso, Alá es el más grande, señaló. En las cinco horas del ataque, los terroristas rezaron dos veces, recitaron el Corán como en una mezquita. Devastaron el altar, tiraron al blanco sobre el crucifijo, se ensañaron con los niños simplemente por ser infieles, agregó. Durante el dramático ataque que inició alrededor de las 5 de la tarde, dos sacerdotes también fueron asesinados en medio de sus intentos de proteger a los fieles. Según el relato de los sobrevivientes que recogió el diario italiano Il Foglio, el padre Basim intentó evitar el ingreso al templo al cerrar la puerta de madera, pero no lo consiguió. Luego, mientras agarraba un crucifijo, clamó a los terroristas que lo tomen a él y no a los fieles. Sin embargo, fue empujado al suelo y recibió un disparo fulminante en el pecho. Son circunstancias nada agradables y nada deseables absolutamente a nadie, sean católicos o no. Gente que también estaba allí resistiendo por sus feligreses, porque quizás son gente de corazón que creen de verdad en lo que hacen y piensan. ¿Están en el sitio equivocado? Sí. Pero el Señor sabe si serán salvos o no. Pero todo esto, recordad, sirvió para marcar una clara diferencia entre Islam extremista y cristianismo en general. Y todo esto no se puede tolerar. ¿Y qué intentarán hacer? Pues que todos esos lugares donde el cristianismo lo está pasando mal, a través del poder de Estados Unidos, y sí, sí, y ya lo dijeron, lo hicieron público, pondrán punto y final a toda esta cuestión. Eso quiere decir que o pasan por el rasero o van a recibir ataques impresionantes. Y es la forma en que el papado volverá a coger el poder. Estados Unidos se lo pondrá en bandeja. La primera bestia y la segunda bestia de Apocalipsis 17 van de la mano y conseguirán su objetivo. Y esto ya la noticia del 4 de marzo. Mater Fátima anuncia primer congreso online María, modelo de mujer. Ya veis. Mientras el Papa ya se preparaba para estar en Irak, se hacía esto en otro lugar. En el marco del mes de la mujer, el movimiento Mater Fátima anunció el primer congreso online gratuito, María Modelo de Mujer, para el próximo 7 de marzo. Los organizadores explicaron que el evento busca formar a las mujeres en lo que es su verdadera misión y su dignidad a los ojos de Dios, dentro del plan de salvación. El congreso virtual se realizará el 7 de marzo. ¿Dónde? En el centro de México. Entre los temas que se abordarán están Mujer desde el principio, soy mujer e hija de la iglesia y mi modelo es María y María, modelo y ejemplo de feminidad que lleva el amor pleno. Ya veis, todo siempre centrado en María. Con este evento señalaron los organizadores. Mater Fátima quiere dirigir los corazones y la mirada de todas las mujeres a la imagen de la Santísima Virgen María, ejemplo de mujer virtuosa, depositaria de todas las gracias y modelo de esposa y madre. Además del Congreso, Mater Fátima anunció su, un curso de Mariología titulado Conociendo a María, del 21 al 27 de marzo. Ambos eventos serán gratuitos y, como no, a través de redes sociales y web. Una vez más, fijaos, ¿es normal tanto aparición, aparición de virgen en toda la cuestión de conceptos para Irak, pero también se esté haciendo en otros lugares al unísono? ¿No creéis que algo se está preparando al respecto? Está muy bien ensalzar a María como una gran mujer, madre de Jesús, fue elegida por algo verdaderamente, porque era una mujer que valía la pena entre todas. Destacaba, sí, el Señor conocía su corazón, pero de ahí atributarle todo lo que le dan en esa idolatría absoluta, concediéndole el que jamás había pecado, el que no murió, sino que ya se fue hacia el cielo en ascensión y que está en el cielo intercediendo por nosotros, etcétera, etcétera, eso es otra historia que nada tiene que ver con la auténtica María, Madre de Jesús. Eso es otra historia que tiene que ver con Semiramis. Que tiene que ver con Babilonia y tiene que ver con paganismo absoluto, disfrazado aquí de cristianismo. Pero tantos católicos ignoran eso, qué lástima. 4 de marzo, construyen cruz con madera de iglesia encendida por Isis para oración con el Papa en Irak. ves que todo es muy significativo? El sacerdote de 46 años comentó también a Ciprensa que acompañará al coro de 25 personas que cantará un himno preparado especialmente para la visita del Papa que se titula No eres un visitante como todos los otros. Vaya título de la canción, ¿eh? Y desde luego, cuán cierto es, sin duda, no era un visitante como todos los otros. Sin lugar a dudas. Lástima que se supieran quién es, que poco cantarían de alegría. 4 de marzo, más de 30 iglesias destruidas por ISIS es la situación que el Papa encontrará en Irak. La directora de ACNE Chile, Magdalena Lira Valdés, señaló que una de las iglesias más emblemáticas que fue destruida es Altajira en Caracol, que está dedicada a la Inmaculada Concepción. Monasterios y conventos también fueron blanco de los ataques, como el caso del convento de Nuestra Señora del Rosario en Telescuf y el monasterio de los mártires Mar Benjam y Mar Saraj en Karakosh. Fijaos además qué tipo de relaciones virgen y mártires. Es, es impactante ¿eh? como todo lo mueve ni más que bien. Además agregó que hay un grupo de personas que han podido regresar a Irak por la ayuda que han recibido para la reconstrucción, pero hay todavía un miedo en temas de seguridad, por lo que para esta minoría cristiana la visita del Santo Padre es un signo de esperanza, es un signo de no sentirse solos, de sentir que no están abandonados, que la Iglesia Universal en la figura del pontífice, en el fondo está ahí acompañándolos, acogiéndolos, escuchándolos y consolándolos, agregó. Y utilizándolos, tendría que decir. Lira señaló que esta visita es una forma de generar puentes de entendimiento, puentes de encuentro que son súper importantes para que ellos puedan permanecer y sentirse seguros de su opción de permanecer en Irak. Esta visita es como una luz que se va a irradiar a todo Medio Oriente, a las comunidades cristianas de esa región cuna del cristianismo. Sí, va a irradiar a todo Medio Oriente. 4 de marzo, el Papa Irak en el Camino de la Esperanza como Abraham, en un videomensaje mensaje dirigido al pueblo iraquí, difundiendo la víspera de su partida hacia Bagdad, el Papa Francisco invita a los cristianos, pero también a todos los hermanos y hermanas de toda tradición religiosa a reforzar la fraternidad para construir juntos un futuro de paz. E implora al Señor el perdón y la reconciliación tras años de guerra y terrorismo fratelli tutti por todos lados y qué bien suena ¿eh? qué buenas intenciones y va cargadísimo de ellas si no supieran que es la trampa perfecta para llevar al mundo bajo sus pies y que Satanás coja el poder de lleno para dar el ataque final contra el pueblo de Dios auténtico si no supiéramos eso ¿Cuántos no nos tragaríamos ese anzuelo? Peregrino de paz en busca de fraternidad, pero también como peregrino de paz para repetir, como lo hizo Jesús en el Evangelio de Mateo: todos ustedes son hermanos. Esto es parte de su discurso en busca de la fraternidad, animados por el deseo de rezar juntos y de caminar juntos, también con los hermanos y hermanas de otras tradiciones religiosas, en el signo del Padre Abraham, que une a musulmanes, judíos y cristianos en una sola familia. Pues no, una sola familia en Abraham sería si todos estuvieran aceptando al Señor de todo corazón y aceptando a Cristo como el Mesías recordemos lo que simbolizaba el sacrificio que se le pidió a Abraham sobre Isaac símbolo del amor del padre entregando a su hijo para salvar la vida a los demás al mundo entero que quiera la salvación claro nada que ver con que judíos musulmanes y cristianos todos juntos recordad las palabras de Jesús de vosotros decís que oh sois, somos hijos de Abraham sí 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 ¿Y qué les dijo Jesús? Podía levantar de las piedras a muchos hijos más, ¿eh? porque ellos lo que hacían eran ser hijos de su padre, el diablo. Estas cosas aquí no se dicen, claro. ¿Qué cosas? Eh? Fortalecer la fraternidad en tiempos de pandemia. Luego el Papa Francisco se dirige a todos los iraquíes que han sufrido tanto, pero no se han desalentado. A los cristianos, a los musulmanes, pero también a los yacidíes que han sufrido tanto, llamándolos todos hermanos, como peregrino de esperanza, el título que se pone el Papa a sí mismo, ¿eh? peregrino de esperanza. Recuerda que en vuestra casa en Nínive resonó la profecía de Jonás que evitó la destrucción y trajo una nueva esperanza, la esperanza de Dios. Ya veis, él mismo se sitúa en consonancia como si fuera como Jonás. En vez de destrucción les ofrece la nueva esperanza. Ya parece Star Wars eso. En fin, una nueva esperanza, sí. Dejémonos contagiar por esa esperanza que nos anima a reconstruir y a empezar de nuevo. Y en estos duros tiempos de pandemia, ayudémonos a fortalecer la fraternidad para construir juntos un futuro de paz, juntos, hermanos y hermanas de cada tradición religiosa. Por tanto, fratelli tutti. Mirad el vídeo del Papa donde suelta todo esto y más. Pues bien, ya habéis visto que hablaba algo más de lo que os he leído allí, pero en definitiva todo va como siempre a buscar esa fraternidad. Él se presenta como ese peregrino que va por la paz. En fin, bueno, sobran ya comentarios. Noticia también del 4 de marzo. Mohamed Abdel Salam, el Papa quiere comunicarse con todo el pueblo iraquí, por eso fue a tantos lugares. En el marco del viaje apostólico del Papa Francisco a Irak, el juez Mohamed Abdel Salam, secretario general del Alto Comité para la Fraternidad Humana, ¿o suena? Declara que se trata sin duda de una visita importante para toda la región árabe, ya que contará con varios mensajes de solidaridad con las víctimas de la violencia y el terrorismo. Junto con la promoción de los valores de la fraternidad y la ciudadanía dentro y fuera de Irak. El Alto Comité de para la Fraternidad Humana, ya lo conocéis, lo que sirvió para firmar en Abu Dhabi. Pues, una vez más, para toda la región árabe puede ser importante esa visita, y desde luego, sin lugar a dudas, ¿eh? El Papa visita a un Irak que sufre, la histórica visita de su santidad, el Papa Francisco, a un Irak que sufre desde hace años las guerras, las divisiones y el terrorismo, junto con su determinación de apoyar al pueblo iraquí a pesar de la pandemia, son una señal clara del enfoque humanitario que el Papa ha adoptado y al que ha dedicado toda su vida. Todo esto representa una verdadera encarnación de los principios incluidos en el documento de la fraternidad humana y en la encíclica Fratelli Tutti. Ya veis, todo da vueltas alrededor de lo mismo. El Papa toda su vida consagrado a toda esta gran labor. Impresionante, qué palabras. Se trata sin duda de una visita importante para toda la región árabe, ya que contiene varios mensajes de solidaridad con las víctimas de la violencia y el terrorismo. Junto con la promoción de los valores de la fraternidad y la ciudadanía, tanto en Irak como fuera de Irak, concluye el juez Abdel Salam, subrayando que todo esto no es extraño en una figura tan grande de la paz y en un líder que quiere llevar al mundo por el camino de la paz y la convivencia. Por tanto, no es una figura cualquiera, y lo dice ya veis quién, pues una figura tan grande de la paz y además un líder que quiere llevar al mundo por el camino de la paz y la convivencia. Es un líder moral absoluto, lo entendéis, ¿no? Pues si estas declaraciones no son claras, ya veréis alguna más adelante, que aún es más impactante porque cumple con la profecía de lleno. Día 4 de marzo, ¿qué hace el Papa antes de irse para allá? Pues lo de siempre, el Papa reza en Santa María la Mayor por su viaje a Irak, una vez más. Tema Virgen por en medio. Francisco, como es tradición antes de realizar un viaje apostólico, visita la Basílica de Santa María la Mayor se detiene unos minutos ante el icono de la Salus Popoli Romani y confía su peregrinación de tres días en Irak a la Virgen María. El viaje apostólico comenzará el viernes 5 de marzo. En un tuit Francisco pide oraciones para que el encuentro con el pueblo iraquí pueda desarrollarse de la mejor manera posible y dar los frutos esperados. Pues bueno, el Papa sí, iba hacia allá, a la custodia de la Madre Celestial. Fijaos qué nombres le dan, son los mismos que le daban a Semiramis. ¿eh? Como es habitual, el Pontífice nunca renuncia antes y después de sus viajes al extranjero, su, vista, su visita a la Basílica y detenerse unos minutos ante el icono de la Virgen, el regalo de Flores a María. Antes de detenerse en oración en el interior de la Capilla Borghese, donde se encuentra el icono, Debería decir el ídolo, el Papa depositó un ramo de flores en el altar ante la imagen sagrada de la Salus Populi Romani, es decir, la salvación del pueblo romano. En el icono de la Virgen con el niño en brazos, el Pontífice ve la fe del pueblo de Dios que desde hace siglos se reúne en torno a la Virgen en momentos de necesidad para implorar una señal de gracia del cielo, porque, lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Pero mira por dónde, todo centrado en la Virgen. Vamos a ver el último vídeo por hoy. El Papa emprende su viaje a Irak, el más difícil y deseado de su pontificado. Pues bien, ya habéis visto un poco de resumen en general y desde luego ya veis que iba a haber expectación al respecto. Ya en la recta final de esta conferencia de hoy... Y ahora noticia del 5 de marzo, el Papa inicia su viaje a Irak, saludando a un grupo de refugiados iraquíes. Poco antes, al salir de la Casa Santa Marta a las 7 horas en dirección al aeropuerto romano, el Papa, como anunció la oficina de prensa del Vaticano, se reunió durante unos momentos con una docena de personas acogidas por la comunidad de San Egidio y la cooperativa Auxilium y que se habían refugiado recientemente en Italia procedentes de Irak. Fijaos, la comunidad de San Egidio tiene a gente de Irak allí. Y es que, recordad, la comunidad de San Egidio son los que más trabajan para el ecumenismo interreligioso. No paran. Pues era normal que hiciese esto como paso previo a ir a Irak para preparar el terreno, para que mostrar cómo ellos están ayudando. El grupo estuvo acompañado por el limosnero del Papa, etcétera, etcétera. A bordo había también una presencia muy especial deseada por el Papa. Era la imagen de la Virgen de Loreto, 100 años después de su proclamación como patrona de los aeronautas y mientras está en marcha el jubileo de Loreto, que Francisco ha prolongado hasta el 10 de diciembre de 2021. Una vez más, centrado todo en quién? En la Virgen, en este caso le llaman de Loreto. En fin. El telegrama al presidente Mattarella. En el momento de abandonar el territorio italiano, el Santo Padre envió el habitual telegrama al presidente de la República, Sergio Mattarella, con el deseo de prosperidad y serenidad a toda la población. Es lo típico que hace en cada viaje. Un pensamiento insistente, dijo el Santo Padre en aquella ocasión, me acompaña al pensar en Irak. Donde tengo el deseo de ir el próximo año, esto lo dijo el 10 de junio de 2019, para que mire hacia adelante a través de la participación pacífica y compartida en la construcción del bien común de todos los componentes, incluidos los religiosos, de la sociedad, y no vuelva a caer en las tensiones que provienen de los conflictos nunca dormidos de las potencias regionales. Significativas estas palabras, ¿eh? conflictos nunca dormidos de las potencias regionales. Sí, solo regionales. De Medio Oriente, no, porque tiene implicación Estados Unidos, aliados, Rusia, China. No olvidemos eso. Las profecías de Daniel 11 y el Papa hablando de esos conflictos. Sabe muy bien lo que está diciendo, desde luego. El Papa también eh, se trasladó en coche a Bagdad, a la Catedral Sirocatólica de Nuestra Señora de la Salvación, para el abrazo con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, siempre la Señora de la Salvación por en medio. Y eso, además, no queda aquí. Mirad, en 2015, con motivo de los saludos del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco recordó que... Oriente Medio está desgraciadamente atravesado también por conflictos que se prolongan desde hace demasiado tiempo y cuyas implicaciones son escalofriantes también por la difusión del terrorismo de matriz fundamentalista en Siria e Irak. Ya cita los dos países. A Irak ya ha ido. Sobre Siria veremos que declaró en su regreso en el avión. Y también, ya hemos visto antes en una entrevista, que había dicho que le gustaría ir al Líbano y muy pronto. Bueno, veremos qué termina pasando porque también dijo otras cosas sumamente interesantes en ese regreso, en el vuelo. El Papa afirma que visitar Irak es un deber hacia esta tierra martirizada. Ya veis, ahí ya está en el avión. Estoy contento de retomar los viajes, dijo el Papa a los periodistas e indicó que este viaje es emblemático, es un deber hacia esta tierra martirizada durante tantos años. ¿Cómo lo plantea todo de bien? Eh? Impresionante, sí. Pero mira, ¿por dónde? Ahí tenéis, peregrino en Irak junto a la Virgen de Loreto. ¿Cómo no? El Papa Francisco es acompañado en su... Fijaos, ya es el viaje número 33. En su viaje internacional por la imagen de la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores, Monseñor Dalcín dice: Es una invitación a llevar la presencia de María en nuestros corazones, porque es la Virgen quien nos abre las puertas para crecer en humanidad y fraternidad. Jesús no pinta nada, tú. Qué cosas, ¿eh? El Espíritu Santo ni verlo. No, no, es la Virgen. Impresionante. Vaya idoliotrada, es, es que, vamos, es vergonzoso. Pero mirad cómo continuaba, a sus pies el 25 de marzo de 2019 en la Santa Casa de Loreto, el Papa Francisco firmó Christus Vivit, la exhortación post sinodal dedicada a los jóvenes. Hoy la imagen de la Virgen lo acompaña en el vuelo a Irak. Sí, sí, mucho Christus Vivit, pero todo para la Virgen. El Papa vuela a Irak. La espera de un pueblo está a punto de convertirse en un abrazo. Una elección que se puede imaginar vinculada a un aniversario particular. El 24 de marzo de 1920, víspera de la Anunciación del Señor, el Papa Benedicto XV promulgó el decreto por el que se proclamaba Nuestra Señora de Loreto patrona de los aeronautas, en referencia al transporte de la Casa de María por los ángeles desde Nazaret. Sí, sí, estáis oyendo bien en la antigua Iliria, hasta la colina de Loreto, el 10 de diciembre de 1294. Sí, sí, los ángeles se llevaron volando la casa de María de un lugar a otro. Cien años después de la proclamación, el 8 de diciembre de 2019, se proclamó el jubileo de Loreto, que el Papa Francisco prolongó hasta el 10 de diciembre de 2021. Desde luego a Pinochos no les gana nadie. ¿eh? Vaya trolas, vaya mentiras. Y la gente tragándoselo. Los papas y la Virgen de Loreto. Se trata de una virgencita con un rostro oscuro que recuerda a los iconos bizantinos, muy querida por los papas. Retrocedamos la imagen. ¿Lo veis? Vírgenes negras. Sí, esto es mucho más que se muestre con un tono oscuro. Había todo un tipo de adoración vinculado a esto. Y los jesuitas lo saben muy bien. Pero bien, sigamos. Por ejemplo, Pío IX, que era originario de la región de Las Marcas y devoto de la Virgen de Loreto, donó su cruz pectoral y su anillo al santuario una vez que se convirtió en papa. Loreto también está vinculado al primer viaje en tren fuera del Vaticano de Juan XXIII, que confió el concilio a la Virgen el 4 de octubre de 1962. Juan Pablo II también vino a Loreto en 1979, poco antes de ir a la ONU. Volvió otras veces en el curso de su largo magisterio, porque para él Loreto era el corazón mariano de la Cristiandad. Por tanto, si el Papa lleva esto a Irak, ¿qué quiere decir? Pues que, sobre todo, la Cristiandad está con ¿quién? María, con la Virgen. Y va a Irak con católicos, o gente del entorno católico, aunque tengan otros nombres. Sí, la Virgen los une. Pero ¿a quién más une? al mundo del islam. No falla. En 2007-2012, Benedicto XVI visitó Marche, la última vez con motivo del 50 aniversario de la visita de Juan XXIII. Aquí en Loreto, dijo, encontramos una casa que nos permite quedarnos, habitar y que al mismo tiempo nos hace caminar. Nos recuerda que todos somos peregrinos. Recordad, el Papa dice que es peregrino, ¿eh? Que debemos estar siempre en camino hacia otra casa, hacia la casa definitiva, hacia la ciudad eterna, la morada de Dios con la humanidad redimida. Vaya. Un mensaje de paz y esperanza. En el viaje del Papa Francisco a Irak, la presencia de la Virgen de Loreto es una invitación a mirar más allá y a recorrer juntos el camino de la fraternidad. Así lo dijo Monseñor Fabio Dalcín, arzobispo delegado pontificio de Loreto. Y le hacen una entrevista. Es un hermoso mensaje, es también un mensaje de esperanza porque es el primer viaje del Santo Padre desde que estalló la pandemia. La imagen de la Virgen de Loreto en este año en que se celebra el jubileo de Loreto se convierte en una referencia significativa porque el Papa que trae consigo a la Virgen de Loreto expresa lo que el Santo Padre ha manifestado siempre con mucha profundidad y al mismo tiempo con mucha sencillez. La confianza en la Madre de Dios que protege el camino no de Roma a Irak, sino en el camino de la vida. Ella nos enseña a volar alto precisamente porque protege a los viajeros. Y en esto podemos ver un mensaje que se desprende de este gesto, la invitación a mirar al cielo para ir más allá de nuestros límites y nuestras fronteras, para caminar y construir junto a todos los hombres de buena voluntad esa casa común que es la familia humana. Un gesto de paz y fraternidad que se ve reforzado por la imagen de la Virgen de Loreto que hace referencia a su santa casa conservada aquí, en Loreto. Pues vaya. La devoción de Francisco a la Virgen de Loreto se ha explicitado de varias maneras, como la inclusión en el calendario romano de la fiesta de la Virgen de Loreto el 10 de diciembre, pero también con la adición de tres invocaciones a las letanías lauretanas, una de ellas dedicada a los emigrantes. ¿Qué significa para usted esta atención del Papa Francisco a la Santa Casa y a la Virgen de Loreto? Ya veis, todo esto también con tema inmigrantes, ¿cómo lo cuadran todo? ¿eh? El santuario de Loreto, en su expresión de vitalidad eclesial, con sus devotos y peregrinos, está muy agradecido al Santo Padre por el don del jubileo de Loreto, que ha extendido también para dar la oportunidad de beneficiarse de la gracia del jubileo, que es la de volar alto en la vida. La inclusión de las tres invocaciones marca esta nuestra época, marcada por una gran necesidad de sentirse amado por la humanidad que necesita misericordia y esperanza. La referencia a los migrantes es un signo de la historia que estamos viviendo. Hay todo un continente de pueblos, de gente, de familias, de personas que se desplazan por la tierra en busca de un hogar, de trabajo, de serenidad, y esta invocación, hace que todos nos sintamos atentos a la condición de nuestros hermanos. También nos hace percibir cómo todos estamos en una peregrinación, en un viaje, sobre todo en nuestro corazón, que debe estar abierto y debe asumir las necesidades y exigencias de las personas que tienen derecho a encontrar la paz y la serenidad para expresar plenamente su humanidad. En este sentido... Estas tres invocaciones fotografían las urgencias espirituales que afectan a las personas de nuestro tiempo. Qué bien lo describen. ¿eh? Verdaderamente la gente tiene necesidad de eso, pero ya veis las soluciones que les están dando. Imaginaos cuando pasen aún cosas más fuertes y cuando se vean también fenómenos impresionantes de la mano del diablo. ¿Cuánta gente va a picar el anzuelo y va a tragarse el meterse en todo esto como lo bueno, lo necesario? Eso quiere decir que tenemos mucha labor por hacer para ir mostrando las artimañas de Satanás para que no les coja desprevenidos y muchos puedan reaccionar a tiempo. No es una fácil labor, pero desde luego es una gran labor que el Señor quiere que hagamos. La Santa Casa de Loreto. El lema del viaje irá que es, todos sois hermanos, tomado del Evangelio de Mateo. ¿Hasta qué punto la Virgen de Loreto es también portadora de este mensaje? ¿Hasta qué punto su presencia silenciosa puede influir en la peregrinación del Papa? Cuando me enteré de la iniciativa del Papa de llevar consigo la imagen de Nuestra Señora de Loreto, mi pensamiento se dirigió al jubileo de Loreto que estamos viviendo, pero también al primer viaje de María cuando salió de su casa tras el anuncio del ángel para llevar ayuda, consuelo y esperanza a su prima Isabel que lo necesitaba. Me gusta pensar que como María, que dejó su santa casa y aquí en Loreto se guarda su gran reliquia, así también el Papa deja su casa, el Vaticano, para llevar ayuda y consuelo a una población que lleva décadas esperando este encuentro con el sucesor de Pedro. Creo que es una invitación para que todos llevemos la presencia de María en nuestro corazón, porque es la Virgen la que abre el camino, la que abre las puertas para ayudarnos a todos en la humanidad y en la fraternidad. Que es el objetivo de esta visita. Es un abrazo a todos los pueblos, a los devotos, a los peregrinos de Oriente que no pueden llegar a la Santa Casa. Y el Papa, llevando consigo la imagen de Nuestra Señora de Loreto, lleva la Santa Casa que viene así a abrazar a todo Oriente y de manera especial al pueblo de Irak. Una vez más, abrazar a todo Oriente no solo es al pueblo de Irak. Ni solo a los católicos, es a todos los de allí, porque allí impera el Islam y con la Virgen, ya veis, tienen también su devoción. ¡Qué bien trabajan! Y ahí tenéis noticia del 5 de marzo en el avión: el Papa a los periodistas. El viaje a Irak es un deber hacia una tierra atormentada. A bordo del vuelo que le llevó de Roma a Bagdad, Francisco expresó su, su satisfacción. Por reanudar los viajes apostólicos y saludo a los periodistas a bordo en cumplimiento de la normativa anti-Covid. El Pontífice también recibió el premio María Grazia Cutuli por su papel de enviado especial en nombre de la fe, la fraternidad y la paz. Bien, mirad esta imagen. Aunque hay precisamente incluso ese botón de play justo en medio de la fotografía. Mirad el Papa con mascarilla. Todos se ven en mascarilla allí. Veremos si esto ha sido tónica habitual. Ya lo hemos visto que tiempo atrás no lo era. Y, y un poco después, bueno, tiempo al tiempo, ya lo veréis. Francisco está en Irak. Estoy contento de reanudar los viajes. Dijo durante el viaje en avión que le llevó a Bagdad, definió esta visita como emblemática, que es un deber hacia una tierra torturada durante tantos años. A continuación, el saludo personal con mascarilla, en cumplimiento de la normativa contra el COVID-19 a todos los periodistas y operadores a bordo, no quiero quedarme fuera. Pasaré a saludaros más de cerca, subrayó agradeciendo la compañía. Por tanto, con mascarilla. Antes de regresar a su asiento, se mostró triste por la ausencia de la decana Valentina Alarzraki, que ha seguido los viajes papales durante muchos años. Y esperaban tenerla de vuelta otra vez, etcétera, etcétera. Fijaos que tiene siempre detalles con los periodistas. ¿eh? Pero mirad esto. A bordo, el Papa recibió también el diploma que confirma la concesión del Premio Nacional de Periodismo María Grazia Cutuli 2021, en el 20 aniversario de su muerte en Jalalabad, Afganistán. El Papa se define en el certificado como un enviado especial que desgastando sus zapatos, Recorre las calles del mundo en nombre de la fe, la hermandad y la paz. Ya veis cómo se considera él, ¿eh? desgasta sus zapatos haciendo esto. Ahora se espera el primer discurso que pronunciará Francisco en la reunión en el gran salón del Palacio Presidencial con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, acompañándole a lo largo de la carrera que conecta el aeropuerto con la capital, Bagdad, el afecto y la alegría de cientos de personas. Estamos en una ciudad cerrada por la pandemia y con máximas medidas de seguridad. Pero todo Irak, también gracias a la televisión y la radio, está viendo y conociendo al sucesor de Pedro. Pobre gente, si supieran la verdad. Pero ya veis, decían que estaba todo cerrado por la pandemia, ¿eh? máximas medidas de seguridad. ¡Ah! Ya veremos. Y noticia también del 5 de marzo. San Egidio en oración para acompañar al Papa en Irak, los que ya hemos dicho antes. ¿Y qué hicieron? Pues aprovechando todo esto, decidieron apoyar sus pasos con una vigilia en la Basílica de Santa María in Trastevere. Claro, no falla la Virgen por todos lados. Una visita de importancia histórica, un viaje de paz en un lugar martirizado por la guerra y el terrorismo, dice su presidente Marco Impagliazzo. La comunidad de San Egidio responde al llamamiento de Francisco a rezar por su visita a Irak para que traiga frutos de paz, fraternidad y comunión y alimente el deseo en musulmanes, cristianos y judíos de caminar juntos. Más claro es que no pueden ser. Y lo hará con una vigilia. Y sí, la tuvieron a las 8 de la tarde, donde hemos dicho. Eh, con canto, reflexiones, eh, muchas oraciones y súplicas también para acompañar al Papa en esta gran y difícil misión. El símbolo del acto es la estola del padre Rajet Aziz Ghani, sacerdote caldeo asesinado en Mosul junto con tres subdiáconos de la misma iglesia el 3 de junio del año 2007 por haberse opuesto a la intimidación de los extremistas islámicos. ¿Veis cómo todo va conectado? Se tienen que mostrar todos en una unidad para que esos extremistas islámicos queden fuera de lugar. Y si la van liando, que la van a liar, pues allí se tendrá que intervenir. No falla. Y cómo no, ya sabemos que eso va a seguir aconteciendo. El presidente de San Egidio reitera ante nuestros micrófonos, dice la importancia histórica de este viaje del sucesor de Pedro a la tierra de Abraham. Subraya los innumerables esfuerzos del Pontífice por crear relaciones de fraternidad, única salida a la violencia y a la guerra. En efecto, nos dice en la entrevista realizada por Vatican News que se trata de un viaje muy importante, un viaje principalmente de paz, y añade: Atención. El Papa lo ha de sí mismo como un peregrino de la paz, y hoy la gran necesidad, la gran demanda que claman los iraquíes es precisamente la de la paz. Es también un camino de fraternidad que sigue los pasos de la encíclica Fratelli Tutti, porque la paz solo se consigue cuando aprendemos a reconocernos como hermanos. Creo que el Papa irá precisamente como hermano entre hermanos y este será el mayor mensaje que dejará en este país que ha sufrido la guerra, la violencia y el terrorismo. Fijaos la consecuencia de los pasos que se van dando en el Vaticano. No se dan uno primero que otros porque sí. Todo tiene una razón de ser. Fratelli Tutti después que vino, pues ahora esto. No falla. Las cosas están más que programadas. Teniendo en cuenta que la encíclica Fratelli Tutti también dirige su mensaje a los no creyentes y a los fieles de las demás religiones, le hemos preguntado al presidente de San Egidio qué frutos podría dar esta visita a esa atormentada zona. Y atención a sus palabras. El Papa es una figura universalmente reconocida como hombre de paz más allá de las religiones, o mejor dicho, superando las religiones. Y ha sido y es el Papa que en este último periodo ha forjado realmente muchas relaciones con el mundo musulmán. Impresionante. ¿eh? Por tanto, ¿quién es el líder de todas las religiones? El Papa. ¿Y quién está haciendo para conquistar al mundo musulmán? El Papa. Está por encima de todos. Los une a todos. Por tanto, una vez más, esto es profecía delante nuestro. Lo que nos venían a decir los textos bíblicos, los escritos inspirados de Len White, no es más que esto. Y lo estamos viendo en cumplimiento delante nuestro. Y aún no ha llegado a su clímax, pero llegará sin lugar a dudas. Empezando, prosigue por su relación personal con el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, con la firma del acuerdo de Abu Dhabi, con la visita al gran ayatolá Ali al-Sistani en Irak, que es la máxima autoridad chiita. Todo ello pone de manifiesto cómo la Iglesia Católica, desde el concilio hasta hoy, no ha dejado de trabajar para crear relaciones de fraternidad. Habla del concilio Vaticano II. ¿eh? cambió totalmente la perspectiva de cómo iba a trabajar el Vaticano. Ya no trabajaría para someter a garrotazos, sino que lo haría a través de la política y de hacer ver que ecumenismo lo están haciendo a la perfección y conseguirán su objetivo. Después volverán a lo de antes del concilio Vaticano, seguro y a lo bestia, pero además con apoyo de todos los demás que hayan caído bajo sus pies. Además, Marco Impagliazzo afirma: Por otro lado, vemos por parte del mundo islámico un distanciamiento radical de toda forma de extremismo y violencia. Y acerca de las esperanzas de la minoría católica iraquí, explica: El hecho de que el Papa vaya a animar a los cristianos y a llevar su caricia y su testimonio a una iglesia martirizada nos da esperanza, porque de la sangre de los mártires siempre nacen nuevos cristianos. Pero, ¿os habéis dado cuenta? hay un distanciamiento radical de toda forma de extremismo y violencia por parte del mundo islámico. Entre ellos se ha abierto una brecha. Los que quieren estar en paz con todos y los demás. Por tanto, ya sabéis qué va a pasar, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya? Pone de manifiesto, además, que hoy en día, con una ligera estabilización en el país, Vemos también una cierta repoblación de algunas zonas cristianas que habían sido completamente abandonadas a causa de la guerra, el terrorismo y el extremismo islámico. Así que el Papa confirmará estas comunidades y les dará nueva vida. También creo que su presencia frenará el grave drama de los cristianos en Oriente Medio, que es el de la emigración. Por último, en cuanto al sentido de la vigilia de esta noche en Roma, nos dice que es para rezar, como nos ha pedido el Papa, para que este viaje tenga éxito. Y lo ha tenido. Por la protección del propio Papa y de todos los que le seguirán, y para que la visita se desarrolle sin problemas, permitiendo a Francisco encontrarse con el mayor número de personas posible. Y vais a ver cómo consiguieron esa paz mientras el Papa estaba ahí, porque en alguno de los vídeos veréis a gente armada por donde él tenía que pasar, cómo no pero también queremos expresar toda nuestra solidaridad con los cristianos iraquíes y esta iglesia martirizada y queremos pedir la paz para todos. En San Bartolomé tenemos una reliquia, una estola, de un sacerdote mártir que fue asesinado en Mosul porque quería mantener la iglesia abierta, algo que los extremistas islámicos le habían impedido hacer y por eso lo mataron. Esta estola del padre Rajet Aziz Ghani será el símbolo de nuestra vigilia de oración. Y nosotros concluimos aquí porque en la próxima conferencia ya vamos a tratar lo que aconteció durante ese primer día y veréis una vez más que fraternidad está en la sopa. Y, cómo no, los nexos de comunión con el tema de Virgen para ir consiguiendo ese ecumenismo interreligioso, para llevar a muchos, muchos del mundo del Islam bajo los pies de Roma de nuevo de dónde surgieron y ni ellos lo saben, tristemente. Pero los que aún vayan por allí haciendo de las suyas van a ser cortados y de qué modo. Y también se encargarán de moverlos porque ya vimos quién estaba detrás de los movimientos de ISIS y desde luego, una vez más, la excusa perfecta para poder atacar lugares, poder quedarse los recursos y seguir llevando a la gente bajo la idolatría de Roma. De un modo u otro. Próximamente la continuación. Gracias a Dios que nos ayuda a ver las artimañas de Satanás, porque si no, no nos enteraríamos de nada. Y tanta gente diciendo, ¿y por qué analizas tanto lo que hace el Papa aquí o allá? ¿Qué nos importa a nosotros? Nosotros prediquemos y ya está. Y así nadie destapa las artimañas de Satanás. Y la gente va cayendo sin darse cuenta. Hay que abrir muchos ojos aún muchos entendimientos, que el Espíritu Santo lo haga utilizándonos y a través de todo este material y muchísimo más. Que Dios os bendiga. Y si sí, recordemos una vez más algo que jamás les dirán ellos a sus feligreses, Maranata 2031, Señor vuelve. Ya estamos viendo la recta final como está ante nosotros y empezamos a correrla ya.